Bienvenidos a Ron y Analiza. Estamos ante el inicio de una nueva Guerra Fría. Lo que pasa es que mientras el mundo está ocupado en resolver los problemas de salud y de la crisis económica acarreado por el tema de la pandemia, existe en este momento una pelea de baja intensidad entre China y los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Algunos días atrás, se firmó un acuerdo entre Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea y algunos países que pertenecen a la Commonwealth, es decir, los países que pertenecieron alguna vez a la corona británica. Y ahí está Australia, hay países en África, hay países en Sudamérica que forman parte de este grupo, que podrían empezar a tomar decisiones en procura de sancionar de manera colectiva a China, al régimen del Partido Comunista Chino. Y es que realmente no sería una cuestión totalmente fuera de lugar cuando sabemos que existen también en China sanciones a empresas de los Estados Unidos, por ejemplo, como Nike o Adidas, y a personas que formaban parte del anterior gobierno, en el gobierno de Donald Trump. Hoy, el gobierno de los Estados Unidos, a la cabeza de Joe Biden, podría iniciar este proceso de escalada conflictiva entre Estados Unidos y sus aliados contra China y sus aliados en una especie de guerra fría de baja intensidad, primero pasando por las sanciones comerciales para luego, posteriormente, avanzar a quién sabe qué. Lo cierto es que el régimen del Partido Comunista Chino es un régimen transgresor de los derechos humanos y que ayuda a las dictaduras transgresoras de los derechos humanos porque tiene oscuros arreglos económicos que principalmente ayudan e incentivan a seguir manteniendo las capacidades económicas del Partido Comunista Chino, no solamente en China, sino además en los países con los que acuerda. Corea del Norte es un ejemplo. Irán es otro ejemplo. Venezuela es otro ejemplo. Países que han visto cómo de manera imperialista, porque eso es un término correcto, China ha tomado sus países. Últimamente China ha empezado un proceso de inversión masiva en África y también en Latinoamérica. Y en África incluso podría darse un caso totalmente inusitado en que China se haga con la propiedad de un puerto africano debido a que el país no puede pagar la deuda de China. Y es que lo que pasa es que China también ha realizado préstamos a países, préstamos a empresas de países, utilizando las viejas marañas que se utilizaban antes por parte de los Estados Unidos, y esa es una realidad, para poder controlar políticamente. Pero Estados Unidos nunca ejecutó estas deudas grandes que se tenían. En muchas oportunidades incluso se llegaba a la condonación de la deuda. Hoy en día China está a punto de ejecutar este caso. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Comencemos. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también, de esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Luego de 31 años de haberse producido aquel proceso de sanción, el 26 de junio de 1989, en el que en Madrid se reunieron para discutir
Varios países del Consejo Europeo e incluso con alguna relación con los Estados Unidos, luego de que 22 tanques habían ingresado por parte del Ejército Popular de Liberación a la Plaza de Tiananmen para aplastar una masiva protesta que durante casi dos meses había captado la atención del mundo. La Cruz Roja China informaba que 2.700 personas habían sido masacradas y en Occidente crecía la presión para dar algún tipo de respuesta. La Unión Europea resolvió sancionar a China con un embargo de armas, con una acción coordinada con Estados Unidos para ejercer la máxima presión posible. Han pasado 31 años y un poco más, y tuvieron que pasar para que se repitiera una iniciativa comparable con las grandes potencias occidentales contra el gobierno chino. Washington, Bruselas y Londres anunciaron esta semana sanciones contra altos funcionarios de la región de Xinjiang, considerados responsables de graves violaciones a los derechos humanos contra la minoría uigur. China sigue cometiendo prácticamente un genocidio y crímenes contra la humanidad en Xinjiang, dijo Anthony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, al informar las medidas junto a nuestros aliados de todo el mundo. Seguiremos pidiendo la inmediata detención de los crímenes que suceden en China. Dominic Raab, secretario de Relaciones Exteriores británico, dijo que lo que se estaba haciendo y que está haciendo en todo caso la República Popular con los uigures representa la mayor detención masiva de un grupo étnico religioso desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay que recordar lo que hizo Hitler con la comunidad judía. No podemos permitir que China siga en ese mismo camino. Beijing respondió buscando dejar en claro que no iba a aceptar que nadie condicione sus políticas. Impuso sanciones contra 10 ciudadanos europeos, entre ellos 5 eurodiputados, diplomáticos y académicos, y 4 organismos. Los acusa de dañar gravemente la soberanía, los intereses chinos y expandir mentiras perniciosas e informaciones falsas. Sin embargo, las evidencias de los abusos cometidos contra los uigures en Xinjiang son inmensas. Encierros de campos de trabajo, separación de padres e hijos, violaciones y esterilización forzada son algunos de los crímenes cometidos en el afán del gobierno de eliminar cualquier forma de disidencia y de identidad alternativa. Pero la decisión de la Unión Europea y el Reino Unido de sumarse a Estados Unidos en la presión contra China no puede explicarse solo por lo que está pasando en Xinjiang. Hay un factor de corto plazo insoslayable, que es el cambio de gobierno en Washington. Difícilmente Europa podría haber coordinado una acción con Donald Trump, que apeló siempre al unilateralismo en su política exterior. También hay elementos de mediano plazo que no pueden obviarse. La decisión de esta semana forma parte de un cambio de enfoque general de Occidente hacia China, que empezó hace algunos años. Beijing dejó de ser un conveniente socio comercial para convertirse en una amenaza para las potencias occidentales, que ven con preocupación su imparable avance económico y su política exterior crecientemente aventurera. La incapacidad de Occidente de poder decir algo frente a otros aspectos del comportamiento chinos relacionados con Hong Kong y la ley de seguridad nacional, y con las causas inventadas contra canadienses en China después de la detención de una ejecutiva de Huawei por motivos mucho más plausibles, pueden no ser razones oficiales, pero probablemente están en la mente de muchas personas. Además, la acción colectiva de Occidente es más factible ahora que en los últimos 4 años. Las cosas no son tan sencillas como podría sugerir la afirmación de Biden de que Estados Unidos ha vuelto. Pero la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá tienen ahora alguna posibilidad real de coordinar con Washington, y solo la acción coordinada puede llegar a importar, explicó Kenneth Pomeranz, profesor de lenguas en las civilizaciones Asia Oriental de la Universidad de Chicago. La Unión Europea publicó en marzo de 2019 un documento titulado Unión Europea-China, una perspectiva estratégica. Este documento afirma que el bloque europeo considera a China como un socio en distintas áreas de cooperación y negociación, pero también como un rival sistémico. Los derechos humanos son una de las áreas en las que China es un rival sistémico, dijo Gudrun Wacker, investigadora de la División de Asia del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. Esto se relaciona con sus esfuerzos para redefinir valores a nivel mundial, por ejemplo, en las Naciones Unidas.
Los países europeos y muchos otros tienen un interés fundamental en que existan reglas comúnmente aceptadas y normas universales en las que todos los países al menos se esfuercen por adherirse. China firmó casi todos los convenios internacionales que sustentan el orden mundial basado en normas, por lo que la presión diplomática es un recordatorio de que no somos indiferentes si se violan sistemáticamente las reglas acordadas. Los yugures, el catalizador. La región autónoma de Xinjiang, ubicada al noreste de China, es la más grande de las unidades administrativas que componen el país, aunque está entre las menos pobladas. Tiene 25 millones de habitantes, de las cuales 13 millones son uigures. Este grupo étnico de raíces túrquicas tiene pequeñas comunidades repartidas en distintos países de Asia, pero la gran mayoría de sus miembros viven en Xinjiang. Los contrastes culturales e identitarios entre ellos los han hecho un grupo étnico al que pertenece más del 90% de los chinos son enormes. La religión es el rasgo diferencial más importante. La revolución liderada por Mao Zedong, que dio origen a la República Popular en 1949, combatió fuertemente los distintos credos porque el interés de imponer en uno solo, el del Partido Comunista de China, así que la mayoría de los chinos son ateos y la primera minoría es el budismo. Los uigures son preponderantemente musulmanes y para muchos de ellos la fe ocupa un lugar central en la vida. Por eso enfrentan hace décadas la represión estatal. Una de las zonas por las que ha surgido distintos grupos separatistas, el más importante, es el Partido Islámico de Turquestán, que ha realizado diversos ataques terroristas en la región. Combatir el extremismo islámico es el principal argumento esgrimido por Beijing para justificar la limpieza étnica en Xinjiang. Por lo cierto es que el recrudecimiento de la persecución coincidió con el giro que empezó a dar el Partido Comunista de China a partir del 2012, cuando Xi Jinping asumió el liderazgo. En todos los niveles de la vida política, social y económica hay una tendencia hacia la centralización del poder y a la disminución de los espacios de libertad y autonomía. En ese contexto, los uigures empezaron a ser vistos como una anomalía que había que corregir. Cada vez más pruebas de abusos verdaderamente atroces de Xinjiang, dijo Pomeranz. Esto incluye encarcelamientos masivos, evidencias de abusos de todo tipo, sexuales incluso sistemáticos en algunos centros, y la dispersión involuntaria de quienes son liberados mediante asignaciones de trabajo lejos de sus familias y comunidades. La represión en Xinjiang parece ser considerable, peor que la del Tíbet, que habría sido uno de los desencadenantes más probables de las sanciones en distintos momentos en los últimos 30 años. Y Xinjiang está integrado en varias cadenas de suministros globales, como la del algodón. Esto refuerza la sensación de que algunos en Occidente, de que si no trazan algún tipo de línea, serán cómplices de lo que está ocurriendo. El grupo de expertos mundiales en derechos humanos, crímenes de guerra y derecho internacional del New Lines Institute for Strategy and Policy publicó semanas atrás un detallado informe en el que acusa a China de cometer un genocidio contra los uigures. La investigación puntualiza que la campaña comenzó en 2014. Por orden de Xi Jinping, funcionarios chinos de alto rango llevaron a cabo las órdenes de detener a todos los que deberían ser detenidos, limpiarlos completamente, destruirlos de la raíz a la rama y romper linaje, raíces y conexiones de orígenes. Más de 1 millón de uigures han sido internados en una red de centros de detención en Xinjiang. Allí son sometidos a los peores abusos y a un intenso adoctrinamiento que busca borrar los rasgos de sus orígenes culturales, además de ser forzados a trabajar. También hay evidencias de que el gobierno está separando a miles de niños de sus padres en un intento de borrarles la identidad. Adrián Sens, investigador de la Fundación para el Momento de las Víctimas del Comunismo China, accedió a planillas que establecen que más o menos entre el 2017 y 2019 el número de niños pasó de 500.000 a 900.000 que tienen a sus padres separados y encerrados en centros de detención. En los últimos años aumentó la preocupación de la Unión Europea por el deterioro de los derechos humanos en China, como se ve el trato a las minorías étnicas.
Pero no nos olvidemos que esta situación es lo que se puede esperar y lo que no. Las sanciones de Europa y Estados Unidos no van a tener efectos directos ni inmediatos sobre la situación de los uigures. Tampoco van a forzar a China a cambiar su política exterior. Su alcance es en sí mismo limitado. Apenas apuntan a restringir algunos movimientos de cuatro altos funcionarios. Su Ailun, ex secretario del Comité de Asuntos Políticos de Xinjiang, considerado el artífice del programa de detención de los uigures. Wang Junsheng, jefe del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang. Chen Minghou, director de la Oficina de la Seguridad Pública de Xinjiang. Y Wang Mingshan, secretario del Comité Político de la Región Autónoma de Xinjiang. Nicola Casarini es un investigador del Wilson Center que estudia las relaciones entre Estados Unidos, Europa y China. Si lo ponemos en perspectiva, el boicot a la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing en agosto de 2008 por parte de algunos importantes líderes de la Unión Europea y del Reino Unido por la represión en el Tíbet fue más significativo y más perjudicial para la reputación internacional de China que las sanciones que se han adoptado hace algunos días. No castigan a los líderes de Beijing, que son los que manejan a los funcionarios locales, sino que apuntan a los ejecutores, cuatro funcionarios locales de bajo rango, uno incluso jubilado, y el cuerpo de producción y construcción de Xinjiang. No se han tocado a los autores intelectuales reales de este suceso que está generando tanta preocupación en Occidente. Así que bueno, las sanciones de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea a China, y de China nuevamente a estos, son un conjunto de situaciones que van a producir una escalada conflictiva, ciertamente, y que va a generar que muchos países en el mundo tengan que tomar una decisión, si estar con China o estar con los Estados Unidos y la Unión Europea. Es algo que podría generar, como lo hemos dicho, una guerra fría de baja intensidad. Nace ahora en aspectos comerciales, como las sanciones a Huawei o las sanciones a Nike, pero con un tema de profundidad muy preocupante. El tema de los derechos humanos, la libertad y la democracia en China, en Hong Kong y con los uigures. Es algo que repercutirá mucho en la política internacional y es algo que repercute mucho en la preocupación desde este canal. Vamos a seguir permanentemente analizando este tema porque sabemos que va a generar mucho de qué hablar en las siguientes semanas y meses. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para que podamos realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.